Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a un tutorial en Todo Electric. Ahora vamos a ver un poquito de reparación informática. Estoy renovando mi PC y desmonté mi torre y la refrigeración líquida del procesador, que es esta, un Corsair H100i. Pues al desconectar los ventiladores, uno de ellos, desconecté el conector de aquí y me traje lo que es, si lo podéis ver aquí, esta parte que es la carcasa del conector interior. Me lo traje. Entonces voy en primer lugar a repararlo. Vamos a ver cómo reparar esto y vamos a realizarle un mantenimiento a esto. Le vamos a sustituir el líquido que lleva en el interior, que es agua destilada. Y vamos a limpiarlo, vamos a meter un producto, alcohol, o también vamos a utilizar dos productos. Vamos a utilizar vinagre de limpieza y vamos a utilizar alcohol para limpiar el interior completo. Y después rellenar con líquido nuevo, con agua destilada. ¿Vale? ¿Os resulta interesante? Pues si queréis verlo, vamos al banco de trabajo y lo vemos. Aquí he desmontado los ventiladores y después de varios años de funcionamiento, pues podéis ver la porquería que ha ido acumulando. A pesar de que la torre pues tiene sus filtros y tal, pero bueno, lleva varios años y en varios años ha acumulado una cantidad de suciedad muy importante, como podéis ver. Entonces lo primero que vamos a hacer es limpiar esto bien limpio. Lo vamos a dejar todo perfectamente limpio antes de proceder a hacer Para más. proceder a hacer esa limpieza, bueno, vamos a ponerlo aquí en la papelera para no ensuciarlo todo y vamos a utilizar una brocha. ¿Vale? Si miráis por ahí, veis que no está totalmente transparente. Esto tendría que quedar totalmente transparente. Pues seguramente esto lo vamos a poner debajo del grifo, le vamos a dar con agua a presión, con cuidado de no mojar la parte electrónica. De momento ya tenemos más o menos un poco limpio para poder trabajar sin ensuciarnos mucho. Voy a reparar primero, como he dicho, el tema del conector, que es lo que vamos a hacer hoy, y después vemos cómo podemos desmontar las mangueras para hacer mantenimiento, aunque esto no necesita desmontar las mangueras, pues esto lleva aquí. Si podéis ver, ese tapón se quita, se desenrosca y por ahí es una pulga. Podemos purgar el circuito, sacar todo el líquido que hay dentro, introducir nuevo líquido, introducir producto para limpieza y cualquier tipo de mantenimiento lo podemos realizar por ahí. Pero yo voy a ver si puedo desmontar las mangueras estas porque, sobre todo, me preocupa que como voy a renovar el PC, voy a poner procesador nuevo, placa base nueva, todo nuevo, la junta histórica que lleva estas uniones, que estos son unos ángulos de 90 grados donde conectan las mangueras, pues lleva una junta histórica, que esa junta histórica ya estén en mal estado y pueda llegar el momento que tenga una fuga aquí y me estropee la placa base o el procesador. Entonces, para evitar eso, lo ideal sería desmontar también aquí, quitando la placa de cobre, que es la que hace contacto con el procesador, desmontando estos tornillos, accederemos al interior de la bomba y podremos también acceder a una junta que lleváis. Esa junta, en principio, sustituirla creo que va a ser imposible, puesto que será de una forma determinada y no sé yo si Corsair proporciona esa junta, se pudiera comprar. Entonces, en principio, esa junta, lo que sí podemos hacer es revisarla, engrasarla con un poquito de vaselina, limpiarlo todo perfectamente y volverlo a montar. Y de camino también darle un repaso y pulir nuestra placa de cobre que hace contacto, o sea, el disipador en sí, el disipador de cobre, dejarlo bien pulidito para que el contacto térmico sea mejor, más efectivo. ¿Vale? Pero todo eso lo vamos a ver si lo podemos realizar o si lo vemos complicado, pues quizás nada más que cambie el líquido, lo limpie por Bueno, dentro. En principio, para realizar esta operación vamos a utilizar un pequeño
cacharro, en este caso un balde, un tupper he cogido. Vamos a desmontar las mangueras, vamos a intentar desmontar las mangueras para purgarlo. Porque están viendo, esto es un tapón, ciertamente, pero no sé si va a rosca, el caso es que no lo puedo quitar. Y no me da, me da miedo de forzarlo. Entonces vamos a hacerlo de otra manera, que creo que va a ser más factible. Vamos a quitar esta tapa primero. ¿Vale? Y vamos a... Tenemos la electrónica, tenemos que procurar que no se nos moje. Esto lleva dos pasadores, uno aquí y otro aquí metido. Cada uno de estos pasadores sostiene a uno de los tubos. Entonces vamos a utilizar algo así, como esto, o un destornillador de estos fino, fino, lo más fino posible, que nos entre ahí para poder extraer los pasadores. ¿Vale? En principio, este de aquí ya he golpeado yo un poco para probar si salía, ya ha salido un poco. Si lo veis por aquí, ya aquí lo tengo prácticamente. Vaya por Dios. Lo tengo prácticamente fuera, ¿lo veis? Entonces voy a retirarlo. Vamos a ver si este, que es más fino, me entra más. Vamos a intentar un poquito más. Ahí está, está dando. Aquí se resbala. Vamos a hacerlo aquí. Ahora lo meteremos en el cacharro. Vale, ya lo tenemos prácticamente fuera. Vamos a colocar el cacharro aquí. Y vamos a intentar sacarlo ya, lo que queda. Unos alicates. Aquí está. Ya lo tenemos fuera. Vamos a dejarlo ahí. Y ahora ya vamos a sacar aquí. Ya lo tenemos aquí. Aquí lo tenemos ya. ¿Vale? Este, si queréis, cuidado. Vale. Como podéis ver, lleva dos juntas tóricas. No lleva una, lleva dos. Vale. Vamos a sacar la otra. Vamos a sacar el otro pasador. Vamos a dejar esta metida. Vamos a terminar. Es que lo que no quiero es que me esté chorreando agua. Líquido. Entonces la vamos a volver a colocar. Ahí está. Vamos a sacar el otro pasador. Aquí está. Vale, pues ya tenemos sacados los dos. Ahora ya sí que sí. Vamos a... Vaciamos el bloque CPU, el bloque del refrigerador de CPU, y ahora vamos a vaciar el radiador. Como podéis ver, esto ya le faltaría bastante líquido, porque esto se va evaporando el líquido y se va quedando sin líquido. Como podéis ver, el líquido está amarillento y esto debería de ser pues transparente, puesto que ya le digo que esto es simplemente agua destilada y peor. Bueno, esto básicamente ya está vacío. Vamos a limpiar esto un poco, que se nos ha puesto perdido todo. Y ahora seguimos. Bueno, ahora ya vais a coger un balde más grande. Aquí vamos a dejar el radiador después metido con agua jabonosa, un poquito de fire o algo, para que se limpie todo. Pero vamos a limpiar el interior. Vamos a utilizar este vinagre de limpieza.
y vamos a utilizar también alcohol. Primero vamos a utilizar el vinagre de limpieza. Para terminar de desengrasar vamos a utilizar alcohol. Nos vamos a servir de una pequeña jeringuilla. Si la tenéis más grande mejor, está un poquito pequeña. Pero bueno, también se puede utilizar. Vamos a rellenar hasta que nos salga por la otra punta. Como lo tenemos en esta postura, pues se va a llenar completamente el radiador y ya cuando nos salga por ahí quiere decir que está lleno. Bueno, ahora lo que vamos a utilizar va a ser un poquito de Fairy mismo, cualquier detergente de este líquido. Vamos a echar un poquito, no hace falta una gran cantidad, y vamos a rellenar de agua. Y el vinagre se va a quedar dentro también toda la noche. Y ya mañana lo vaciaremos y le pasaremos con alcohol para quitar la grasilla que haya podido quedar de lo que haya desincrustado el vinagre. Y tal vez también un poquito de más agua destilada para limpiar un poquito después. Bueno, pues esto ya lo vamos a retirar, lo vamos a dejar. Bueno, aquí ya tenemos pues lo que es nuestro bloque. Y la bomba está en el interior. Aquí tenemos la electrónica. Ya como aquí no queda agua, o si queda, quedarán pocas. Bueno, le voy a volver a poner la tapa. Esto. Esto sigue soltando agua. Vale, para apoyarlo aquí. Y vamos a desmontar. Bueno. Le he vuelto a poner la tapa para darle la vuelta y vamos a desmontar el bloque. Con cuidado de no arañar el cobre. Después lo vamos a pulir, pero si no lo arañamos, mejor. Bloque. ¿Veis? La junta ha salido aquí. Esta es la junta, podéis ver aquí. La voy a retirar con mucho cuidadito porque esta junta, si se nos daña, lo vamos a tener crudo. Después tenemos esta pieza, que es la que dirige el agua para que pase por lo que es unas microcerdas que tiene. No sé si lo podéis apreciar. Y refrigera. Esto hay que limpiarlo también con un vinagre. Lo vamos a meter también. Bueno, no, allí no lo voy a meter porque aquello está muy sucio. Esto lo vamos a dejar aquí de momento. Y aquí ya nos saldría. Aquí tenemos la sonda. Y podéis ver aquí. Que la tenemos aquí con un punto de silicona. Podemos desoldarla para retirar completamente esto. Y sacar todo el cableado y sacar toda la electrónica. Y desmontar la bomba y limpiar la bomba también por dentro.
Vamos a proceder. Primero vamos a desoldar nuestra sonda NTC que va aquí soldada, y una vez que la tengamos desoldada vamos a retirar la electrónica. Aquí podéis ver el conector que este es el conector que tenemos que reparar. Ahora estas piezas las vamos también a dejar sumergidas en vinagre. El vinagre no le causa ningún daño a la goma, al revés, al contrario, la protege. De todas maneras, cuando ya la vayamos a montar, le echaremos vaselina a todo. Esto también le vamos a echar aquí, vinagre. Esta parte de aquí tenéis que tener cuidado, no darle con el dedo ni nada, porque esa parte es muy delicada. Si limpiamos, limpiamos alrededor y esa parte no la toca. Esto, una vez que esté limpio, lo suyo es que lo envolvamos en algo, en papel o algo, para que no le entre polvo, ni le entre suciedad ni nada. Esto después con un pincelito muy fino, voy a ver si tengo ahí un pincelito y le vamos a dar un poquito. Vale, vamos a utilizar este pincelito. Esto lo vamos a dejar toda la noche. Soldadura esta no nos va a coger porque ha arrancado las pistas, vamos a echarle aquí un pegamento. Vamos a utilizar esto, que es soldadura metálica en frío, Nural 27. Vamos a utilizar esto.
son dos componentes. Vamos a preparar un poquito y lo vamos a... Vale, pues esto seca bastante rápido, entonces ya es cuestión de dejarlo ahí secar. Y en principio este estaría listo. Vale. Espera que se evapore. Vale, ya tenemos esto completamente limpio. Vamos a utilizar un poquito de vaselina para engrasarla. La vaselina, además de que da la goma, va a sellar cualquier posible imperfección que haya y va a evitar que tengamos una fuga. Bueno, pues después de haber pasado toda la noche metido en el vinagre, ya yo ayer estuve puliéndolo ya un poco, pero no quedó muy bien grabado, entonces lo voy a repetir para que lo veáis bien el proceso. Vamos a limpiar un poco las celdas estas, microceldas, por donde pasa el agua, que es donde se ve que está más oscuro. Para eso nos vamos a ayudar de un pequeño cepillo de dientes y vamos a darle muy suavemente. Vale, pues ya tiene un aspecto, como veis, ya bastante mejor que ayer. Vale, vale. Ahora, para el proceso de pulido, esto, dependiendo de cómo estén y las condiciones que esté, pues podéis utilizar lijas de diferentes granulaciones, empezando, por ejemplo, de una de 600, progresivamente una de 800, después una de 1000 y terminamos con la de 1200, que es la más fina, que es esta. Yo, como esto no está muy en malas condiciones, no voy a hacer el proceso de todas las lijas, ¿no? Esto tendría, lo ideal sería ponerlo en un cristal templado, plano, lo más plano posible, si no, pues una madera bien plana, coger con cinta la lija para que no se mueva y podemos hacerlo longitudinalmente o haciendo círculos. Yo prefiero haciendo círculos. Me gusta más hacerlo haciendo círculos así. Más grande, porque este trozo de lija es pequeño. Y yo, como tampoco quiero hacerlo. Y ese sería el proceso. Y después ya, una vez que de eso, que hubiéramos terminado con la lija más fina de 1200, pues utilizaríamos... Se pueden utilizar bicarbonato. Se puede utilizar polvo de talco también. Con agua, con un poquito de agua, hace como una pasta, con el bicarbonato o con el polvo de talco, y o algún producto como este, por ejemplo, que se llama Pierre Verté, que es un producto que se utiliza para el acero inoxidable y superficies metálicas para dejarlas limpias y relucientes. Esto es como un pulimento. Esto es una pasta que está seca, se humedece un poquito y ya podemos trabajar con ella. Entonces yo lo que voy a hacer, voy a echar aquí en el cristal un poquito, le voy a añadir un poquito de agua, vale, yo creo que ya con eso es suficiente,
Y le vamos a añadir un poquitín de agua. Vale. ¿Ve? Hacemos como una especie de pasta. Lo mismo se puede hacer con el bicarbonato, con el polvo de talco. Y ahora pues vamos a haciendo círculos. Hay gente que le prefiere hacer así. Yo me gusta más hacerlo haciendo círculos. Podemos hacerlo con las dos manos. Plano siempre. Y este proceso lo vamos a seguir hasta que se quede brillante como un espejo. Después también vamos a utilizar una gasa. Yo ya lo hice ayer y ya está prácticamente bien. Y con esta gasa vamos a la zona esta que estaba marcada de lo que es la junta de goma que tenía y tenía como una gordura ahí. Pues lo vamos a también a pulir. Ya podéis ir viendo el brillo que va quedando, cómo está quedando una superficie totalmente pulida y sin ningún tipo de imperfección. Lo voy a jugar un poco a ver cómo ha quedado. Creo que va a haber que darle algo más por aquí. Puesto que lo poquito que la apoyo, la lija me la araña. Ya digo que si está bien, mejor que no le pongáis ni lija, solamente esto. Bueno, aquí ya podéis ver. Ha quedado, pero no está del todo. Veis que por aquí todavía no. Aunque esa zona no va a tocar seguramente, pero se me han quedado algunas marcas de lo poquito que la apoyo en la lija, me ha marcado aquí un poco, ¿lo veis? No ha quedado como esta parte de aquí. Si veis esta parte, ha quedado mucho más brillante, mucho más limpia. ¿Vale? Entonces, podemos hacer también otra cosa. En goma, por ejemplo, yo tengo esta mesa que es goma. Entonces lo podemos hacer en la goma. La goma es un poco más abrasiva que el cristal es muy fino. Y para quitar estas imperfecciones que no se terminan de quitar, en una superficie de goma o de madera lo podemos hacer. Entonces vamos a echar aquí un poquito de producto y lo vamos a continuar haciendo aquí. Aquí, como veréis, el resultado es mucho más rápido, más efectivo. Bueno, pues aquí ya podéis ver el resultado. Todavía se puede dar más, ya depende de la perfeccionista que uno sea. Pero bueno, ya aquí prácticamente esto está listo. Ahora lo vamos a jugar con un poquito de alcohol. Vamos a recoger esto primero. Como ha caído, me ha entrado un poquito de producto por aquí, ¿veis? En esta zona. Y vamos a quitarlo. Vamos a utilizar un poquito de alcohol mismamente para retirar ese producto que ha caído por ahí. We'll be right back.
cuenta que el tapón este que tiene en este lado parece ser que sí, puede ser una pulga, es una pulga seguramente, pero no sé muy bien. Ah, va con un pasador también. Aquí podéis ver que también lleva un pasador. Incluso creo que se podría cambiar la configuración en vez de este tubo que fuera por aquí, que fuera por este lado, para poner otro tipo de configuración. Se podría modificar. Bueno, esto lo vamos a dejar escurrir. Una vez que escurre y seque, pues vamos a proceder a montarle. La sonda, esperemos que haya aguantado. Bueno, ya lo tenemos seco y limpio. Ahora vamos a colocar la junta y vamos a cerrar esto. Para colocar la junta vamos a echar un poquito de vaselina. Vamos a impregnar toda la junta en vaselina. Esto lo va a proteger y va a sellar, va a ayudar a sellar también. Vamos a echar vaselina por toda esta junta. Esto en verdad no importa que la vaselina sobresalga. Aunque lo ideal es que quede lo más uniforme posible. Vamos a ayudarnos de la gasita para extender la vaselina bien. Vale, y ahora vamos a colocar. Esto tiene una postura, tiene una esquinita. ¿Veis ahí? Que es aquí. Vale, y ahora le vamos a poner los tornillitos. Esto lo vamos a hacer en cruz. Ahora, si queremos, podemos darle un repasillo. Si se nos ha podido arañar un poquito con las manipulaciones y tal. Ya podéis ver, esto ha quedado perfecto. Esto lo podemos proteger, lo vamos a proteger. Si tenéis la funda, pues mejor que mejor, y si no tenéis la funda, pues con una hoja de papel. Así ya lo vamos a tener protegido, porque ahora como vamos a tener que darle la vuelta y así no se nos... El trabajo que hemos hecho no se nos estropea.
Bueno. Ahora vamos a montar lo que es nuestra bomba. Estoy pensando que va a ser mejor rellenar el líquido y ya por último poner la bomba, para que se nos quede bien relleno. Vale, pues entonces esto ahora de momento lo vamos a dejar ahí. Se nos ha olvidado de colocar. Se nos ha olvidado de colocar esto. Bueno, esto ya después de haber estado toda la noche con el vinagre, lo vamos a vaciar. Esto ya también está completamente limpio, lo podéis ver. Está completamente transparente, limpio. Vale, pues ahora le vamos a meter alcohol. Vale, pues le vamos a meter alcohol, una buena cantidad. No lo vamos a llenar, pero... Vale, cuando le hayamos metido ya una buena cantidad, vamos a tapar aquí. He buscado una jeringuilla más grande. Así va muy más rápido. Bueno, pues ya con esto hemos terminado de limpiar con alcohol. Ahora lo vamos a rellenar con el agua destilada. Vamos a tirar este alcohol. Y vamos a pasar al agua destilada. Bueno, aquí tenemos ya nuestra agua destilada. No voy a poder cogerla directamente. Vamos a echar en un recipiente que tiene restos de agua y lo voy a secar. Vale, pues ya lo tenemos sequito, limpito. Vamos a echar aquí nuestra agua destilada. Esto ahora tenemos que procurar que nos salga todo el aire completamente. Yo creo que esto está ya. Lo vamos a dejar así, tapadito, con eso. Vamos a usar esa jeringuilla de tapón. Y ahora vamos a colocarle el bloque. Esto, según viene, vendrá así. Antes de proceder a hacer esto, vamos a echar vaselina. Es importante echar la vaselina porque esto... No, además de proteger la junta, nos va a ayudar a que selle cualquier posible fuga. Todavía los pasadores no los vamos a poner, puesto que en principio no va a haber presión, no debe haber ningún tipo de problema. Lo que sí vamos a intentar es sellar ya nuestra bomba. Para ello vamos a procurar que el radiador quede siempre por debajo. Lo tengo montado y cargado de agua. Ya le he cargado el agua, no lo he grabado, ¿sabes? Porque no podía estar grabando y tal. Para cargarlo de agua, os voy a explicar un poco cómo lo he hecho. He utilizado esta jeringuilla
y este tubo. Entonces lo he cargado con un tubo quitado de estos dos y el otro puesto. He ido cargando por la parte de aquí hasta que me ha rebosado. Lo que sí hay que ir moviéndolo bastante, esto hay que poner una postura que te caiga más bajo el radiador que lo que es por donde estás cargando el agua para que vaya saliendo el aire. Tienes que es un poco laborioso porque hay que hacerlo con paciencia hasta que vaya saliendo todas las burbujas de aire. Este ya está completamente cargado, las burbujas se las he sacado, me falta por ponerle los dos pasadores, vamos a ponerle los dos pasadores y vamos a probarlo antes de apuntarlo en el ordenador ni nada. Vamos a comprobar que vaya bien, que esté funcionando, que no haya fugas y todo. ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer es poner los pasadores. Para poner los pasadores, yo voy a utilizar un destornillador Thor de seguridad. Son los Thor de seguridad, los voy a enseñar para que lo veáis. Thor de seguridad son estos Thor que tienen un agujerito en medio. Entonces vamos a aprovechar ese agujerito, este es muy pequeño, hay que coger uno más grandecito. Entonces vamos a coger uno que tenga el tamaño apropiado, que creo que va a ser este. Este. ¿Para qué? Para que nuestro pasador pues se acople aquí y lo podamos meter con más facilidad. Quizás este todavía sea pequeño, hay que buscar otro más grande. Bueno, ya tengo aquí este, creo que no, este no. Este creo que es el que se nos adapta mejor a nuestro pasador. Vale, lo primero que vamos a hacer, voy a despejar esto. Esto hay que trabajar en una zona limpia. Los tengo ahí. Y a ver si lo puedo encajar directamente en la punta. Si no lo cargué, lo meteré un poquito y después le pegaré un apretón. Voy a cambiar la postura, a ver, que me sea más cómoda. Ya le he puesto el protector. Ay. Hay que tener cuidado no perder el pasador, ¿eh? ¿Vale? Y lo sacamos por el lado contrario, lo metemos por el lado contrario el que lo hemos sacado. ¿Vale? Ahí ya lo tengo presentado. Ahora con el mismo destornillador, el pasador ya, como podéis ver, ha entrado perfectamente. Y después, si queréis, con el punzoncito le podéis dar el último toque. ¿Vale? Y dejarlo ya acoplado. Vale, pues ya tenemos uno puesto. Vamos a poner el otro. Vale, ya lo tengo presentado. Este está un poco más difícil. Ahí está, ya tenemos el otro. Le damos un toquecito aquí para terminar de meterlo. Vale, pues ya tenemos los dos pasadores metidos. ¿Qué nos falta ahora? Pues lo vamos a tapar y vamos a probarlo. Bueno, no, mentira. Lo vamos a probar sin taparlo por si hay algún tipo de fuga o cualquier cosa que la podamos ver, pero vamos. Fuga interior no creo que vaya a haber, pero por si acaso lo vamos a comprobar. Vamos a despejar esto y lo vamos a conectar. Y ahora lo vemos conectado. Bueno, aquí ya lo acabo de conectar, como podéis ver, al ordenador así provisional para probarlo. Se está iniciando. Voy a encender el monitor, que no encendió el monitor. El LED está cambiando de color. Y ahora vamos a ver la información en pantalla de nuestro Corsair Link.
así se ve mejor, quizás. Sí. Vale, vamos a poner el corsé bien. A ver si se ha configurado correctamente. Ahora, veis que ha acelerado. Está configurando el corsé link. Y aquí vamos a ver si está funcionando la bomba, qué revoluciones tiene y bueno. Vale. Ahí ya podéis ver el Corsair Link que nos está dando ya la información. La temperatura, el color, está en verde, la bomba dice que va a 2000 RPM, el fan 3 a 2216, no me está detectando el otro fan, solamente me está detectando el fan, ¿por qué? Debería de... Ah, bueno, el fan, ¿no? Pero tendría que detectar los dos fans. Hay algún problema con los fans, parece que no me lo está detectando bien. Ese es el conector que hemos reparado. De todas maneras, ahora ya voy a probarle con el otro conector. Mucho cuidado. No quiero arrancar otra vez. Esto verdaderamente viene un poco. Voy a conectar los otros fans. Ahora me ha detectado, exactamente, ahora sí me ha detectado ahí dos fans y dos bombas. Bueno, esto es que ahora desconectar y volver a conectar. Está un poco desconfigurado, parece, ¿vale? Porque ahora está detectando dos bombas, en fin. De todas formas, bueno, en principio, pues parece que sí, esto está funcionando. No vemos fuga de agua, ahí podéis ver. Es lo importante, que no haya fugas de agua y está funcionando, ¿vale? Pues ya lo vamos a cerrar y ya lo vamos a dejar reservado ya para montar el ordenador, ¿vale? Bueno, pues en principio esto es todo por este vídeo, espero que os haya resultado interesante y nada, pues ya sabéis, si os ha gustado, darle pulgar arriba, si no os ha gustado, pues nada, le dais pulgar abajo y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!